Muchas gracias por haber venido, primero que nada por haberte tomado el tiempo. Y lo primero que te quiero preguntar es cómo estás y cómo andan tus cosas, porque a veces este programa es como que sirve para volver a reencontrar a alguien con la gente de Central. Por ahí en los últimos tiempos no hemos sabido tanto de vos, no te hemos visto quizás tanto en los medios y demás, así que es una buena ocasión también. Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Ahora dirigiendo ahí un equipo de Rosarina de la C, haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, estar ahí el día a día con los chicos, chicos que vienen con un montón de carencia, como me pasó a mí, bueno, contento de estar ahí. ¿Te ves reflejado en esos chicos? Por lo que contás, digo. Sí, porque es un equipo ahí de zona sur donde yo nací, bueno, sí. Chicos con, te repito, con mucha carencia, con problemas, y bueno, uno trata de transmitir y decirle, bueno, de transmitirle lo que pasó uno, ¿no? Y bueno, tratar de decirle, bueno, yo tomé este camino, por acá no me fue tan bien, por este sí, bueno, y uno trata de ayudarlo. Yo era más chico, viéndolo hoy desde acá, era rebelde, y ser jugador profesional tenés que incorporar un montón de cosas, más allá de lo futbolístico, la conducta, los horarios, la comida, un montón de cosas en general, ¿no? O sea, puntualizar en algo solo, sí, lo que puedo decir que así todo agradecido, porque desde que yo estuve en inferiores siempre me han ayudado mucho, el Patón, el Coco mismo que ahora está. Siempre me han tratado de ayudar, de aconsejarme, de hablar, y eso es importantísimo. Más allá de cualquier partido, yo me imagino que yo con el transcurso del tiempo no te acordás a veces en situaciones puntuales de partidos de inferiores, no te acordás ni del resultado, y te acordás más de estas cosas que del resultado, de cómo te atendieron, quién te ayudó, quién te acompañó. ¿Cuánta gente te recuerda en la calle cuando te ve aquel clásico del 2002, justamente que estamos en la previa de un clásico de visitante? Sí, mucha gente. Creo que el gran recuerdo es el gol, pero es el gol por puntualizar ese clásico que hacía mucho tiempo que no se ganaba de visitante, y bueno, y tuve la suerte de hacer, bueno, de empujar, literalmente. Esa pelota, y bueno, se decía en ese entonces que después de muchos años que no se ganaban, cuando enfrentábamos al clásico rival, que los jugadores que en ese caso marquen el gol o el plantel que gane ese partido, no sé si iba a quedar en la historia, pero iba a quedar marcado por el largo tiempo que no se ganaba de visitante. Es uno de los clásicos más recordados por el hincha de Central, por lo menos. Los que tenemos arriba de 35 años, es uno de los clásicos más recordados ese. Y sí, mira, volvemos a lo mismo. Hoy se recuerda todavía cuándo pasó ya. Y se recuerda por la importancia del partido, por la racha, por el tiempo largo que no se podía ganar. Y como decís vos, por ahí cruzo gente que dice, yo estaba en ese partido. Me pasó que el nene más grande mío en la escuela me dice, papi, me tocó un profe que me dice, el Tone, tu papá, dice, mira, yo te le sacó en plena clase la billetera y le mostró la entrada cortada de ese partido. Wow, bueno, ¿ves? Ahí está. Pero en aquel clásico, puntualmente, te llevo un poquito ahí en el tiempo, ¿había algo especial? ¿Sabía que lo ganaban? ¿Sabían que se podía? Teníamos un técnico, digamos, con muchísima experiencia y muchísima jerarquía, como era el Flaco Menotti. ¿Sentían algo especial ustedes? Y sí, bueno, eso es lo que tenía el Flaco, ¿no? De acaparar toda la presión, y bueno, lo que lo transmitía él, ¿no? Yo siempre digo que tuvimos una charla técnica cortita, habríamos tenido 10-15 minutos, y bueno, y que en esa charla técnica lo dio confianza, lo motivó como para llegar a ese encuentro y tratar de que hagamos lo que veníamos entrenando, porque al fin y al cabo
creo que ganamos 2-0 y por momentos jugando bien y eso hacía mucho que no se veía. ¿Cómo fue la quizás la noche anterior al clásico? Cuando hay que poner la cabecita en la almohada y saber que al otro día hay que jugar. ¿Cómo son esas sensaciones del futbolista antes de un clásico? Y son, yo me imagino que son como hasta me atrevo a decir como un jugador amateur, uno sueña que hacer un gol en el minuto 90 y si es de media chilena mejor, ¿no? Imagínate lo que te pasa cuando vas a apoyar la cabeza antes de un clásico. Soñar que uno siempre anhela tratar de hacer el gol, ganar con el gol de uno. Lo que primero anhela es ganarlo, obviamente, porque este es un equipo, pero sí, que cuando apoyas la cabeza en la almohada te pasan un montón de cosas. Recuerdo siempre ese partido y se lo cuento a mi hijo. Cuando termina el partido me agarra el profe Signorini, que era el profe de Menotti, bueno, y uno, como era joven, estábamos contentos, estábamos alegres, que esto, pero... y él con una frialdad, porque por su trayectoria me dice, Tom, tranquilo, ganamos un partido importante, pero como diciendo, no lo sumamos a un dinosaurio. Y qué importante, digo yo, hoy pensando grande esas palabras en esos momentos, porque son palabras determinantes, que mirá lo que me acuerdo yo hoy. Esa fue una quinta fecha del torneo. Sí, se jugó en mediodía, algo así. Claro, fue un sábado, si no me equivoco. A ver si es esta la jugada. Y venía muy caldeado el tema en Racing, porque... esa la jugada. Ahí está, mirá el pase que da el Tono ahora, ¿eh? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Te acordabas de esa? Sí, bueno, hace no. Sí. Impresionante, una cachetada con la parte externa del pie fue. Sí, de taco. De taco, mirá vos. Sí, de taco. Qué belleza, ahí vamos a ver la repetición. Y Racing venía de salir campeón, no sé si el torneo anterior o el anterior, el 2001, tan recordado también, que después de 35 años, y Campagnolo en la fecha previa al partido con Central, o sea, en la cuarta fecha dijo que Racing no iba a pelear el torneo, me acuerdo que se había armado un revuelo en Buenos Aires, y fue justo en la fecha anterior a este partido. Mirá, ahí estamos. Qué locura. Qué divino. Mirá cómo lo deja. Y Lucho que se tiraba muchas veces para definir, sí, ¿no? Se tiraba para acompañar la definición. Sí, no. Y el kinesiólogo me ayudó mucho en ese entonces. Y bueno, un agradecimiento. Justo se dio el gol y lo fui a festejar con él. Bueno, vos decías, me tocó empujarla. No, también hay que leer la jugada y estar ahí para definir. Hay que acompañar la jugada. Sí. Ahí en el medio me tocó descargar ahí a un toque y llegar abajo el arco. Sí, no, bueno, hay que llegar, pero sí. El Chelo me dijo, tomá, hacelo. Y ahí está, pitazo final. ¿Te acordás cómo fue el post partido? ¿Te acordás después de esto qué pasó? No, me parece que sí. Vos sabés que tengo una foto ahí que se dio en el vestuario que... Me parece que entrenaban como una copa en los clásicos antes. Claro, de Canal 5, el día de la capital, me acuerdo, siempre había una copa conmemorativa. Me parece que tengo una ahí en el vestuario que está el loncho, bueno, que estamos todos. ¿Te acordás cómo se festejó o algo? ¿Hubo una comida, nada? No, ahí en el vestuario obviamente contentísimo porque imagínate que hacía un montón de tiempo que no se ganaban. Sí, claro. en el regreso al hotel, porque regresamos al hotel al Savoy. Uh-huh. Y sí, en el camino al hotel íbamos en el colectivo y bueno, mucha gente ahí adelante el colectivo, parando el colectivo, agradeciendo por el partido. Fue algo impresionante. Primero el Patón estuvo de coordinador y después tuvimos la posibilidad que cuando el Patón subió al primer equipo, subir muchos chicos que habíamos compartido en inferiores y como él y como Patón ya estaba de coordinador. Sí. Y bueno. Te repito, el Patón lo ha ayudado a un montón de chicos que lo tocó llegar al plantel profesional. Muy lindo, muy 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 bueno. Sí, bueno, el Pequi también un crack. Y un personaje. Un jugador, un personaje, aparte un personaje de la vida. Un amigo, pero es un personaje, te hace morir de risa. Tiene anécdota con todo, de sí, lo que busqué. Sí. Bueno. Sí, es más, mirá, hay una que estábamos jugando Copa Libertadores y torneo. Sí. Y el Patón lo agarró un día en el estadio, hicimos fútbol y dice, bueno, mire, cuídense, descansen, no anden tomando sol, que ni esto ni lo otro. Bueno,
salimos del entrenamiento, volvimos al otro día de entrenamiento, bueno, charla vuelta para Tom, quien estaba tomando sol en el mordisco ahí en la Florida, el Pequi de Bruno. Es mordisco, o sea que no te ve nadie ahí. No te, encima de aquella época todo el mundo pasaba por ahí. Ah, no, me muero. Yo me decía que iba a decir que vino todo bronceado porque tomó en la casa. Pero no, se expuso. Es mordisco, aparte me lo imagino. Sentadito así, en un silloncito. Qué locura. Bueno, pero eso tenía el Patón, viste. Que a estos tiempos, antes, viste, por ahí uno se mandaba una de esas y no sé si te perdonaban. El trato era distinto, la formación era distinta porque. Conmigo también, yo tenía un montón de anécdotas con el Patón que si yo digo, si la hubiera tenido hoy. Todavía me están sacando de la pestaña para afuera. No. ¿Alguna se puede contar? Claro, una. Contame una del Patón. Patón es uno de los máximos ídolos que tiene el hincha de Central. Contá una que te acuerdes del Patón. Imagínate que te voy a contar una que nunca conté. Ajá. Me gusta. Que me llama un día el Patón, yo en plan de profesional, me llama a mi casa, yo vivía con mi señora y mi hijo más grande, pero era chiquito. Y me dice. Che, Tom, ¿qué estás haciendo? Me dice. No, digo, estoy con un amigo. Vos imagínate que mis amigos no iban a Harvard. Y. Digo, ¿y por qué? No, venite hasta tal lado que tengo que tomar un café con vos. Bueno, me fui a tomar un café. Me dice, ¿qué estás haciendo, Tom? ¿Con qué? Le digo, Pato. Me dice, recién me llamó un juez amigo que te van a llenar la casa, te van a llevar preso. Le digo, pero le digo, ¿por qué? ¿Por qué, Patón? Digo. Digo, sí, ando con un amigo, pero son los amigos que yo tengo de chico, siempre. Imagínate en esas cosas. Me dice, bueno, deja que yo voy a hablar. Dice, deja de juntarte con tu amigo, por más que sea de chico, lo que sea, deja de juntarte y dale. Que yo ahora veo cómo lo resuelvo. No, mirá qué locura. Así que imagínate esas cosas. Y yo, viste, que a mí por ahí me hace una nota, yo siempre le agradezco porque esas cosas son puntuales, que no cualquiera se las juega por uno así.